La cantautora chilena Violeta Parra recibió un homenaje con la instalación de un altar de muertos en su recuerdo, el cual fue instalado en la fundación que lleva su nombre. Parra, una de las figuras más importantes de la cultura chilena y que se suicidó en 1967, ha recibido este año múltiples homenajes en el marco del centenario de su nacimiento, entre ellos, un concierto en el Teatro Colón de Buenos Aires y otros en Europa. El altar de muertos también rinde homenaje a Ángel Cereceda Parra, hijo de la cantautora, quien murió en marzo pasado a los 73 años de edad, en Francia, producto de un cáncer al pulmón. Los nietos de Violeta e hijos de Ángel, los músicos Ángel y Javiera Parra, anunciaron este martes, por otra parte, la realización de un concierto en el Teatro Municipal de Santiago, que marcará el cierre del año dedicado a la fallecida cantautora chilena. Con información e imágenes de Julio Wright, corresponsal en Chile, Notimex.